que es el plan Clave Z, las unidades de inteligencia investigativas acuden al lugar. La inteligencia hace el procesamiento de toda la información pertinente inicial, colectando lo que es placas, cámaras, con textura de los atracadores, tipo de arma supuestamente que habían utilizado y la dirección que habían dado. Entre el modus operandi empleado es que ellos habían realizado un seguimiento en redes sociales y detectan que un ciudadano estaba ofreciendo o quería comprar divisa brasilera a un costo menor, ¿no? Entonces ellos por varias líneas hacen el contacto queriendo ofertar esta divisa y quedan como punto de encuentro a metros del puente internacional. Es así que esta persona va con la mochila y el dinero, ellos pasan el puente internacional, amedrenta con el arma de fuego y son minutos que sucede este hecho y retornan al lado brasileño. Sin embargo, este sistema de seguridad que está funcionando en Cobija, también parte de este sistema es tanto nuestros pares de Brasil, ¿no? Todas las agencias de Brasil con las que coordinamos. Entonces, así que inteligencia le pasa todos los datos a la Policía Civil y ayer, el día 16, hacen una intervención en dos tiempos, tanto en la mañana y en la tarde, con resultados altamente positivos, aprehendiendo a los responsables del hecho que se protagonizó en nuestro territorio. Se aprehende a Charlie Junior de Oliveira Silva y Miqueias de Freitas da Silva, ambos protagonistas del hecho del día 15. También se secuestra 3.000 bolivianos fraccionados y un arma hechiza tipo Uzi con la que habían amedrentado. También se secuestra 4 celulares y la motocicleta plenamente identificada con la placa que el inteligencia había proporcionado. Es otro caso de éxito donde se desarticula una organización criminal en coordinación con